todavía peor. Yo... Sabía yo que querías morir intenso. Buenas, youtubers por el mundo. Empezamos con un nuevo capítulo de El Assassin, que ya hemos hecho ya el primer capítulo en el video anterior, así que empezamos con una nueva aventura de este nuevo episodio y capítulo de este video del juego del Assassin, y a ver qué nos depara. Vale, ya estamos aquí. A ver qué tenemos que hacer. De momento vamos a ir al punto verde que se ve en el mapa. Estamos cerca, estamos cerca. Ir. Ah, está aquí. Ir. Aquí. Es aquí. ¿Puedo saber dónde demonios has estado? ¡Ja! ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... Tu señora coge a un vulgar criminal. Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj. ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivier? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. No he robado nada, chaval. Vale, vamos a ver. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, sí. Estoy loco, pero... Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, monsieur. ¿Y ya van 6 veces? ¿7? ¿Podrías buscar una afición más saludable? Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y a hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elise. ¿Elise está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elise. Así es como es. Entra en la base de datos y bloquea al aldea de Barcella. Accede a la base de datos. Creo que es aquí, aquí es. Sí. Ya entramos en la base de datos. ¿Te han echado ya a la calle? Eso sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón. Olivier, si no estuviera aquí, ¿quién haría todo tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico. Ponte a ello. Certain monde, monsieur. Si me voy a dar la vez. Sir, Sir de la Ser, espere. Nom de Dieu. ¿Algún problema, mon ami? Una carta para el Sir de la Ser, muy importante. Oh, cálmate, Perrol. Esa carta no llegará antes a Monsieur de la Ser si caes muerto de agotamiento. Dámela, yo lo alcanzo. Debe recibirla sin demora, es muy... Muy importante, sí, ya te oí la primera vez. Yo me ocuparé de todo. Muy bien. Y tengo que ir detrás ahora de la carroza esa. ¡Monsieur de la Ser! ¡Alto! Joder, venga, corre. ¡Abrid paso! Mala suerte. Date la vuelta. No creo. ¿Qué has dicho? Joder, tengo que subir por aquí, tengo que... Venga, vamos. ¡Maldita sea, frena! ¿Dónde está? Venga, sube por aquí. Venga, vamos. Voy por allí. Tírate, tío. Venga. ¡Oh! Vamos a ver si llegamos. Vamos por aquí.
Parece que el nogal es un acabado muy popular. Tenemos que coger la carroza esa, vamos por aquí a ver si llegamos más rápido. ¿Quién conduce esa carroza? ¿Pélope? Lo digo yo. Pero estamos llegando. Vamos. Ahí. Aquí. Monsieur de la Serre. Buah, es mal. Me excuse. Quita carrera, no, bebé. Lo que necesito es verlo desde lo alto. Es decir, que no era esa carroza. Vale, tengo. Tengo que ir a la torre de la iglesia. Vale, vamos a ir por aquí a ver. Sube, ahí. Vamos por aquí. Méchate, venga. Ahí. Sube. No, vamos. Venga, sigue para arriba. Vamos para arriba a tope. Dios, esto es súper alto. A ver si lo visualizamos. Nada, no vemos carroza ninguna, ¿no? A ver. Tanto rollo. Y estaba aquí al lado. Los estados generales, 5 de mayo. Es ese de ahí. Vamos a poner. Hay que ir donde tirarse. Tío. A ver, tengo que poner la visión esta. Supuestamente me ayuda también a entrar en la multitud. Entra a una zona restringida. Hostia. Ponte a la cola. ¿Y ahora qué hago? Ah. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Entra por aquí, vale. Por aquí. Vamos por aquí. Tío. No me vea, que no me vea. Joder. Aquí dentro. A ver. Conseguimos algo aquí. Es aquí debajo. Completado, busca la galería. Encuentra a de la Serre.
ser. Vamos a encontrar el tipo este a ver dónde está. Vamos para arriba. Aquí hay mucha gente. Vamos por aquí a ver. Ofrecerá a la nación un nuevo motivo de felicidad. Yo creo que es aquí o algo, entonces no sé. Mi gran esperanza. Trabajando conmigo en pos del bien común del Estado. Otra vez estos dos deben de haberme seguido desde la hacienda. Joder. Ya he ordenado una considerable. Vamos a ir aquí. Siguieron los tíos estos ahora. A ver qué pasa. ¿Y quién o qué ocupará su lugar? ¿Otro rey? ¿Un consejo de notables? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Una tregua? ¿De qué demonios están hablando? ¡Hostia! Bueno, bueno, podemos resolverlo sin recurrir a la violencia, ¿no crees? ¡A por él, Hugo! Pues supongo que no. Voy a tener que dar una batalla campal aquí. Toma, toma. Deje de toque. Toma, guerra. Cuidado, Tarugo. Venga. Que deje de atrás. Toma, guerra. Veamos qué sabes hacer. ¡Vuélveme el reloj! No es tu día, Víctor. Ven conmigo. Hostia, ahora tengo ustedes, que escapar. Caballeros. ¡Tú, chico! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Huir! Aquí estamos, tenemos que volver al mismo... al sitio donde... habíamos estado anteriormente. Lo que pasa es que tuve que escapar de los guardias porque los subnormales aquellos vinieron a atacarme. Me habían seguido, así que seguramente que tendría que estar aquí. Bonsoir, Olivier. ¿Ha vuelto Monsieur de la Serre? No esperamos al señor de la Serre hasta tarde. Ah, bueno. Entonces supongo que pasaré el rato con Elise. Pero no te vengas arriba todavía. Mademoiselle está en una velada, en su honor, en palacio. ¿Una fiesta? No fui invitado. Y los caballos tampoco. Seguro que mi invitación se ha perdido. Ya conseguiré colarme. La carta. ¿Cuánto de tarde es tarde? Quizá una hora, o quizá tres, quizá toda la noche. No cuestiono las idas y venidas de mis superiores. Entonces esperaré aquí. No sé qué se trae entre manos este tío ahora. Pero vamos a... a ir a la parte de arriba ahora. Porque creo que tengo que ir aquí. Sí, a ver, a ver, a ver. Sí, aquí, también aquí. Ve al despacho de... Mémoire de Monsieur d'Artagnan, el favorito de Lys. ¿Qué? Podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta. Lo vería al llegar. Claro que sí. Déjame hacerlo. ¿Se lo vas a dejar o no? Ahí. Ahí. Sana y salva, solo con algo de retraso. Y ahora, vamos a palacio. Ah, con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla. Y menos en un baile. Ven, ven, mon ami. Deja que yo me ocupe.
Muchas gracias, joven. Ahora sí está para ir a Palacio. Estamos preparados. Vamos a ver qué nos espera en Palacio ahora mismo. Monsieur Maximilien Robespierre. Sin invitados. Arnaud. Le Chevalier de Telem. Su invitación, s'il vous plaît. Eso lo tenía claro, pero de camino aquí... Sin invitación. No puede entrar. Despeje la cola. El siguiente. Joder, ahora seguramente que tendré que colarme. Charles Camille Siver. Dos invitados. O robaron alguna invitación. Tiene la pinta de que vamos a colarnos. Objetivo completado. Tengo que dejar la carta. Vamos para allí. Buena reunión. ¿Y tal? Vamos a ir por el centro de todo esto. Aquí hay dos guardias. Vale, guardias. ¿Podría esta cosa ser más lenta? Paciencia, querida. Hay que dejar fuera la chispa. Que todo el mundo siga andando. Aquí hay más guardias que... Vamos a ir por aquí. A ver si no nos pillan. Ahora vamos por aquí. ¿Y ahora qué? Subir por aquí a lo temerario. Ya, es que me da igual. Venga, vamos por aquí. A ver si no nos pilla. Venga, a ver si nos infiltramos, tío. Así que... Vale, ya estamos dentro. El tercer estado en armas y ellos celebrando una fiesta. ¿En qué viene la celebración? No sé, una especie de ceremonia de confirmación de la hija de Denise. Vamos por aquí a ver. Hostia, hostia, me voy a pillar, tío. ¿Ya es el cambio de turno? Madre mía. Tengo que ir, tío. Vale. Vale.
¿Dónde está la tipa, eh? ¡Ya mismo! ¿Me dejarás volver a entrar? ¿Qué? ¡Claro que no! Pues, si no te importa, me quedaré arriba. ¡Tú! ¡Ven aquí! Vamos a ver... Encuentra a Alice. A ver si la encontramos aquí dentro. Nos vemos luego en el jardín, ¿sí? Por supuesto. A ver si encontramos Hélice. Hélice, ¿dónde está Hélice? Vale, vamos por aquí. Todo para encontrar a la chavala esa que todavía no la hemos encontrado. Ya apenas recordaba la última vez. Aquí está. Supongo que será esa, porque se me cogió ahí de repente. Es aquella. Merci. A otro yo. Le acabo de romper el corazón. Hombre, sigue Alice. Vamos a seguirla. Ven, Alice, ven. Vamos, corazón, no me dejes solo. No te hagas la dura. Vamos. Ven aquí. Takira es amor apasionado, ¿verdad? Está haciendo la dura. Vamos a seguirla, vamos. Hasta aquí puedes llegar. Uy, te diste cuenta que voy detrás de ti, ¿eh? Le encantan las persecuciones. Ya veo ya. Y que yo no puedo correr más. Tengo que ir caminando. Tía. Aquí, vamos por aquí. Nada, pues. Sabía yo. Parece que has causado un buen jaleo. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía peor. Dios. Sabía yo que querías morir intenso. ¿Llevas puesto un traje de mi padre? ¿Llevas puesto un vestido? No empieces, me siento como una momia atrapada en esta cosa. Debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto. No, no es eso. Lo cierto es que tiene mucho de ceremonia y palabrería. Muy aburrido. Bueno, cuando no me invitas a tus fiestas, todos sufren. Lo intenté, pero padre fue tajante. Uy. ¿Tu padre? Vete, los distraeré. ¿Qué? ¿Pero me estás echando? Es... complicado, te lo explicaré luego. Ahora sal por la ventana. No quiero repetir lo de aquella vez en el manzanar. Venga, no seas crío. Seguro que esta vez no te persigue un perro guardián. Vete. Vale, sí. Qué golfilla que eres. Vaya, esto no era la sala de... Tía, mira que tengo que ir, tengo que ir. Tía, corre, vamos, Corre. ¿Está bien, Messi? ¿Ha bebido mucho champán del rey? Hostia, un dardo. Messi. Messi de la Sar. Messi de la Sar. Sifer, ven aquí. ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Mundo!
¿Qué? ¿Ha matado al señor de la sierra? Ahora se me culpa de matar a este tío. Vale, ahora estamos aquí tocando el violín. No, no fui yo. Damián llevaba el cuchillo. Piedad, por favor. Ahora acabé preso, tío. ¡Van a matarnos! ¡Oh, que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! ¡Cállate de una vez, degenerado! Ay, madre, ahora acabé en la cárcel sin tener culpa ninguna. ¿Qué es esto? ¿El infierno? Sí, pues sí, más o menos el infierno. Y está hecho polvo. Me metieron una estrella para traerlo a la cárcel. Venga, levántate, campeón. Venga, que estás ahí. Vaya cárcel. Pues, por lo que veo, ahora estoy aquí en una cárcel encerrado por culpa de un idiota que me echó la culpa. Y ahora estoy aquí encerrado. Lo que hacemos es, para no hacer el capítulo más largo, lo dejamos por finalizado hasta aquí. Y nos vemos en un próximo capítulo del Assassin. Así que nada, youtuberos por el mundo. ¡Hasta la próxima! Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJ Leonard One. ¡Hasta la próxima!